Esto casi nos encontramos con el siguiente partido. Sabíamos que no iba a jugar un partido de ese tipo, porque ellos no lo van a aquí. Pero tú tienes que ver Peña, ese tipo de jugadores se juegan siempre. Gracias a los muchachos, por tener como 5 o 6, se tocaron por sacar el partido. Lo dieron todo dentro de la cancha y todo el mundo para ellos. ¿Qué tienes que hacer con la defensa de ellos? Pudimos sacar un juego. Bueno, tú sabes que cuando uno ha de los equipos, ese video que lo podía, es una cuestión de ser cambiar un chip, como tener un entrenador diferente, con otra temática, con otra forma, y tratando de yo conocer a ellos, que no lo conocía casi a ninguno, y cambiando ese chip para que ellos entiendan lo que yo hago. Yo también tengo que dar la ficha por abajo, y igual de no, bueno, sí, mira, Lele, como capitán de este equipo, es un gran trabajo. Lo que tiene que hacer es salir a jugar, salir a sentar la pelota, chocado, y jugó bastante bien. Y Richard también es que nos jugó bastante bien, a veces se ve un poquito desenfocado, como es normal cuando tú vas por primera vez a una liga, que tú quieres conocer la liga, y eso fue lo que más o menos le pasó, porque este lo hizo muy bien, ayudó bastante, digamos, al lado de la cancha. Y el medio ha sido una constante en este equipo, el medio ha sido un jugador muy estable, y le da ese balance a lo que el equipo en general. Ya por último, las ocasiones. Las comparaciones no son buenas. Entiendo que cada uno tiene lo suyo. En Santiago se juega un poquito más sistemático, un poquito más organizado, quizás por la madurez de, ya, de los jugadores que hay allá. Aquí hay muchos muchachos jóvenes con mucho talento que hay que seguirlo trabajando para insertar ese tipo de juegos que son esquemáticos. Pero de verdad que aquí hay muchos muchachos jóvenes con mucho talento. Yo les suelto a que sigan trabajando para que sigan avanzando. Gracias.